Esta bella tierra que me vio nacer y crecer, en donde he vivido y he compartido grandes experiencias, es el hogar de mi familia, amigos y conocidos. Es el lugar del que muchos no nos quisiéramos ir y por el contrario, queremos aportar soluciones que conlleven al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Soy Rubén Luna, profesional en gobierno y relaciones internacionales. Me incliné a esta área del conocimiento por mi gusto a la ciencia política, el cual descubrí hace exactamente 8 años cuando tuve una de las experiencias más importantes de mi vida. Trabajé en una campaña de la gobernación, la de Jorge Rey, y al lado de él recorrí más de 80 municipios y decenas de veredas. Viví experiencias que me ayudaron a descubrir que llevo en la sangre el don de servir, ayudar y colaborar a los grupos poblacionales. En los diferentes pueblos me acerqué a personas que me contaron historias, problemáticas y soluciones de acuerdo a sus necesidades. Yo quería ser diseñador porque estudié producción de multimedia en el SENA. He tenido la oportunidad de estudiar, recorrer lugares importantes e históricos dentro y fuera del país. Me gusta escuchar anécdotas, recorrer museos, vivir experiencias, entender el porqué y el para qué de muchas cosas. Todo esto hoy me conmueve y además me hace querer servirle a mi comunidad y en unos años a mi región y, por qué no, a mi país. El primer día de clases de mi carrera profesional dije, quiero estudiar para ayudar a cambiar la calidad de vida de las personas. Y desde ese momento, hace unos 7 años, he tenido en mente el objetivo de gobernar mi municipio. Bueno, ¿y por qué ser candidato? Son realmente varias las razones que me llevaron a tomar esta decisión. En primer lugar, puedo decir que para esto estudié y orienté mi perfil profesional, porque además he conocido el alma de las ciencias políticas, el deber ser de esta área, y puedo decir que la política no es lo que había escuchado desde niño, siempre de manera negativa. Otro motivo que me impulsa a participar en estas elecciones es porque siempre he escuchado a las personas quejarse del sistema político, de la corrupción, de los problemas, de los politiqueros y sus mañas. Yo opto por no ser parte de ese montón conformista y que cree que con quejarse las cosas se van a solucionar o que este país va a coger otro rumbo. Entonces hoy decido ser parte de la solución y alcanzar lo que sea necesario para que la calidad de vida de las personas mejore. Alguien me dijo hace poco, si usted no se mete en política, la política se mete en usted. Otra razón que me motiva es el querer ayudar a la comunidad a progresar, buscar el desarrollo e impulsar emprendimientos, que Guatavita sea ejemplo y modelo a seguir en el país. También me ayudó a tomar esta decisión el hecho de no verme representado en las diferentes corrientes políticas y sus respectivos líderes. Tengo la plena convicción de lograr manejar una política nueva y transparente, de presentarle al pueblo proyectos para todos y no solo para los que votaron por un candidato. Los jóvenes somos quienes podemos cambiar el rumbo de la historia. Además, debemos tomar el control de lo que nos pertenece. Ya no más politiquería y tradicionalismo. Esto nos tiene estancados en el tiempo y sumidos en múltiples problemas, que además avanzan poco a poco y lentamente de acuerdo a los intereses de los politiqueros. Somos los jóvenes quienes tenemos el deber de darle un giro a nuestro futuro. Dejemos de comerle cuento a aquellos que solo buscan poder. Soy una persona joven, con metas claras y proyectos enormes. El querer gobernar este municipio no es un capricho, así como tampoco soy el candidato de nadie. Mucho menos tengo alianzas, ni jefes políticos. Tampoco debo favores. No estoy prometiendo nada a cambio de su voto. Soy un candidato sin acciones cuestionables o con un pasado oscuro. Mi compromiso es con la comunidad, con el cambio y con la política en su esencia. Haciendo bien las cosas y de la manera más honesta, vamos a llegar hasta el final, hasta el día de las elecciones y que sea lo que Dios quiere. La política no es un negocio, ni tampoco para el lucro personal, y muchísimo menos para beneficiar a unos pocos. La política tiene definiciones muy positivas. Por ejemplo, es una actividad de los que gobiernan los asuntos que afectan a la sociedad. Es un conjunto de toma de decisiones en grupo.
La política es una ciencia y además es vista como el arte de gobernar y también de organizar. En últimas, es la búsqueda del bien común. Somos una alternativa con opción de dirigir el rumbo de nuestro municipio. Contamos con un plan de gobierno que nos respalda y que nació del corazón a partir de las necesidades y problemáticas que hemos identificado durante años, que además nos manifestaron muchos de ustedes y que también encontramos en el actual Plan de Desarrollo Territorial. Queremos aportar soluciones a todos los sectores de la sociedad, a los gremios, a los emprendedores, a los niños, a los jóvenes, adultos y a la tercera edad, a la población con todo tipo de discapacidad y necesidades inclusivas, es decir, a todos los guatabas. Imaginamos a Guatavita en 10 años y por eso queremos hacer cambios estructurales y fundamentales para que este municipio sea el que muchos anhelamos. Guatavita va a ser uno de los principales atractivos turísticos del país, uno de los municipios productores con presencia en el mercado internacional, un referente gastronómico regional, un lugar culturalmente acogedor y reconocido, el municipio más tranquilo y seguro, y además el pionero de emprendimientos, hogar de artistas y deportistas reconocidos, es decir, la casa de todos los guatabas y a la vez de los anfitriones del turista. En este documento quisimos reimaginar a Guatavita con la premisa de cambiar, crecer, innovar y convivir. Hemos dividido el plan de gobierno en 6 importantes ejes temáticos, buscando enlazarlos cada uno y que además las propuestas sean viables y aterrizadas a la realidad. Cultura y turismo. La cultura en el corazón y el alma de la gente. La cultura a través de sentimientos profundos de identidad nos permitirá fortalecer el sentido de pertenencia, resaltar la historia y además recuperar las costumbres de nuestros antepasados, exaltar el talento y desarrollar habilidades de cada una de las áreas de las artes. Es nuestro compromiso también, y para ello buscaremos fortalecer la cultura, que de esta forma nos permitirá sobresalir en la región y además ser únicos en el país. Mi nombre es Juan José Prieto Rodríguez, candidato al Consejo por el Partido Ecologista de Colombia. Nuestras banderas son la educación. Buscaremos, apoyaremos y gestionaremos con nuestro grupo de trabajo proyectos y recursos para una educación de alta calidad para todos y apoyamos la inclusión. Guatavita evoluciona, transformando vidas y educando mentes. Desarrollo económico y medioambiental. Buscaremos cuidar el medio ambiente porque a la vez esto significa cuidar la vida. Por lo tanto, la protección de los recursos naturales y el ecosistema tendrán como prioridad el uso de alternativas sostenibles y amigables. Además, buscaremos implementar estrategias encaminadas a la protección del medio ambiente durante el desarrollo de las actividades ambientales y además las actividades agrícolas de nuestros campesinos. Buscaremos implementar e incrementar los puestos de trabajo y encaminar los emprendimientos locales. Hola, mi nombre es Arturo Sarmiento, soy de la vereda de Potrero Largo, candidato al Consejo de Guatavita por el Partido Ecologista Colombiano. En mí podrán encontrar un concejal que gestione proyectos agropecuarios o agroindustriales que mejoren la calidad de vida de los campesinos. Asimismo, apoyaremos el cooperativismo. Bienestar y desarrollo social. Lo que buscamos en esta área es mejorar la calidad de vida de las personas, porque esta se debe a la calidad de sus gobernantes. Los programas que incluyen directamente también a los habitantes. Estos son los que promueven el bienestar de niños, niñas, jóvenes y adultos mayores.
de manera tal que haremos un correcto seguimiento a todo lo que nos corresponde como administración. Buscaremos dar un correcto monitoreo a los subsidios y gestionaremos lo necesario para que alcancen una cobertura óptima y eficiente. Hola, mi nombre es Valentina Reyes y hago parte de este bonito equipo de trabajo que busca la evolución de Guatavita junto con el Partido Ecologista Colombiano y nuestro candidato a la alcaldía, Rubén Luna. Buscamos una infraestructura vial veredal que mejore la calidad de vida de nuestros campesinos. Adecuar nuestro municipio al flujo vehicular, brindando mayor comodidad tanto a turistas como a nativos. Una planeación urbana que se adecue a nuestras necesidades y a su vez se enfoque en la conservación arquitectónica. Infraestructura, planeación y movilidad. Planearemos el futuro de las decisiones presentes. La organización del desarrollo urbanístico, además de la infraestructura de un municipio como Guatavita, es esencial para conservar la belleza que nos caracteriza y sobresalir dentro de los 1.102 municipios de nuestro país. La uniformidad y la simbología es parte de nuestra arquitectura y nuestra historia. Haremos seguimiento y vigilancia al desarrollo urbanístico de nuestro municipio. Mi nombre es Lina María Pedraza Muñoz y es un honor representar al Partido Ecologista en esta elección del Consejo Municipal. Quiero compartir con ustedes por qué creemos ser merecedores de su voto, porque estamos comprometidos con el futuro más verde y sostenible de nuestro municipio, como proteger, conservar el suelo forestal y agrícola para garantizar la seguridad alimentaria y la salud de nuestro ecosistema. Promover un turismo sostenible donde se respete la cultura y el medio ambiente. Fortalecer nuestras festividades culturales para compartir la herencia cultural con la comunidad y los visitantes. Listo, bueno, mi nombre es Jonathan Mora Velandia, candidato al consejo con el Partido Ecologista. Pero nosotros con este partido y con este gobierno buscaremos mejorar todos los ámbitos deportivos, todas las disciplinas deportivas. Buscaremos lograr la liga municipal y con eso queremos tratar de que tanto niños como jóvenes tengan el apoyo total con el gobierno que se les ofrece, tengan el apoyo total de sus instructores, de instructores preparados. Cualquier persona, bien sea con discapacidad, con cualquier talento, tiene derecho a formar parte de cualquier disciplina deportiva. Y es por eso que buscaremos siempre ofrecer lo mejor, apoyar a nuestros deportistas, que en Guatavita no solamente sea la cultura la que saque la cabeza por el municipio. En deporte, recreación y actividad física, buscaremos motivar a nuestros deportistas a ser exitosos. El desarrollo de habilidades deportivas y recreativas son la práctica que necesitan los niños, niñas, jóvenes y adultos para alcanzar la meta. Es necesaria la educación y habilitación de espacios de recreación para combatir el sedentarismo, alejar los vicios, minimizar la procrastinación y reducir el consumo de sustancias psicoactivas, reducir la práctica de actividades que no nos llevan a nada. Buscaremos salvar a nuestros niños, niñas y jóvenes de este municipio. Mi nombre es Gladys Jiménez, soy de Carbonera Alta, soy candidata al consejo, voy por el Partido Ecologista, quiero apoyar a la mujer rural, a la agricultura y al deporte. Y por último, en gobierno cercano y eficiente, buscaremos que las instituciones estén al servicio de todos. ¿Quién más apropiado que los ciudadanos de cada sector del municipio para indicarnos el mejor camino a seguir? De esta forma, haremos que nuestra comunidad sea realmente participativa e incidente, para que pueda encontrar en este gobierno el principal coequipero, que estará dispuesto a trabajar incansablemente desde el primer día y hasta el último momento en el logro de lo que se ha propuesto a lo largo de este documento y lo que buscaremos que nos apruebe el Consejo Municipal el próximo año. Desde el momento que decidí postular mi candidatura, siempre dije: esta campaña no va a salir a las veredas a repartir carne y cerveza.
así como tampoco va a prometer puestos o favores personales. Y acá estamos, utilizando las redes sociales y la tecnología para llegar a cada uno de ustedes. Un saludo muy especial a cada uno de ustedes en sus casas. Gracias por llegar hasta este momento de la presentación. Quizás causará risas y burlas nuestra manera de hacer política, pero vamos a demostrar en las urnas que estamos cansados de los mismos de siempre y que el cambio es necesario, que le apostamos a la evolución y al progreso de Guatavita. Demostrémosle el inconformismo con esa vieja forma de hacer política. ¿Quién dijo que a la comunidad hay que llenarla de cerveza y comida para que voten? En ningún libro o manual dice nada al respecto. Lo que pasa es que así nos acostumbraron. Por eso desde este equipo le apostamos a una nueva forma de hacer política, en donde no les prometemos que les vamos a arreglar la casa o las vías, tampoco le prometemos trabajo a nadie. Si un candidato promete acciones a cambio de un voto, permítase cuestionar a cuántas personas más le ha prometido lo mismo. Buscamos el beneficio para todos y no para las casi 500 familias que hoy apoyan a un candidato. Esto equivale a unos 1.700 habitantes, es decir, que acá han gobernado solo para una tercera parte de la población. En este gobierno trabajaremos para la totalidad de los habitantes y la totalidad de las veredas, pensando siempre en futuro. Esta forma de hacer la apertura de campaña ha causado curiosidad, risa, burlas e incluso admiración. Pero es que nosotros no somos de multitudes. Preferimos hablarles a ustedes con propuestas y no con promesas. Ojo, porque de la misma manera que es la campaña, así mismo será la gestión. Ponga atención y revise cuánto le está pagando, cuánto le están cobrando también por ese voto. Un mercado dura una semana, un plato de comida y una cerveza son para un día, 50 mil pesos duran 2 días, un voto dura 4 años. Nuevamente gracias por acompañarnos hasta acá, por permitirnos entrar a sus hogares y a sus corazones. Y quiero pedirles algo, invítenme un café que yo llevo el pan y nos sentamos a hablar de nuestro proyecto y de nuestro programa de gobierno, de lo que queremos para Guatavita en los próximos 4 años. Acá dejo mi número de contacto y agendemos una cita que yo los visito. También les dejo mis redes sociales para que sigan el paso a paso de esta campaña. Gracias, feliz noche, Dios los bendiga.